la Alianza Elegimos Nuestro Norte es una iniciativa ciudadana que procura promover dos focos de atención. Uno, cualificar las apuestas de candidatos en procura de un mejor territorio. Y dos, motivar a la ciudadanía para el ejercicio de un voto informado. Creo que el desayuno de ayer con candidatos a la gobernación y el desayuno de hoy con candidatos a la alcaldía de Cúcuta dejan un balance muy positivo para la ciudad, para el departamento, en la medida en que han logrado obtener herramientas de información y decisión en torno a los indicadores que definen la situación actual de Norte de Santander y de Cúcuta, pero también en consensos programáticos frente a las propuestas planteadas por la Alianza. Bueno, creemos que el balance es muy positivo. De los 12 candidatos que aspiran a la alcaldía, tuvimos presencia de 8, que sentimos que estuvieron muy comprometidos, que realmente se conectaron con el propósito de la alianza y que ven en este grupo de organizaciones una buena herramienta para motivar a la gente a que tome conciencia de votar. Incluso salieron otras iniciativas de parte de ellos de querer hacer consensos frente a temas que son fundamentales para el futuro de la ciudad. En ese sentido, pues nos parece súper importante y valioso el resultado, porque eso es realmente lo que queremos desde acá, empezar a poner en la opinión pública el debate de cuáles son los temas fundamentales y quiénes están comprometidos en ese sentido.